Dexter se encuentra admirando sus trofeos de ciencia, se prepara para este año también ganarlo. Está trabajando en su nuevo invento pero tiene un problema, necesita un asistente, Didi aparece por ahí y a Dexter se le ocurre un plan. Haciendo uso de uno de sus cerebros guardados procede a hacer un trasplante de cerebro a su hermana. El cerebro de Didi tiene el tamaño de un cacahuate. Luego de finalizar el trasplante el resultado es una Didi muy inteligente, tal vez más de lo que se esperaba, Didi comienza a cuestionar todos los experimentos de Dexter ya que considera que estos tienen muchos errores. Dexter le pide a Didi que se limite solo a obedecerle, experimento tras experimento todos tienen un fallo. Y aunque Didi se lo advierte, el orgullo de Dexter hace que la ignore. Didi al ver la incapacidad de Dexter decide dejarlo solo pues cree que no está al nivel como para ser su asistente. Ya en el concurso de ciencia, Dexter se encuentra confiado en su victoria, pero el presentador anuncia como ganadora a Didi, algo que a Dexter molesta muchísimo pues fue él mismo quien terminó creándola.